¿qué les parece a ustedes? Y yo nos ponemos en posición para darle la bienvenida a este segmento que tanto nos gusta, porque es el segmento donde desempolvamos esos recuerdos, esas noticias que fueron un boom en su momento y hoy simplemente es historia. Nos vamos con Retro Trending. Díganlo conmigo, lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. Recordamos aquel 5 de junio de 1986 cuando Diego Armando Maradona, el capitán de la selección argentina, convirtió su primer gol en el Mundial de México en 1986, siendo este además el primero de los 5 goles que anotó, provocando que fuera elegido como el mejor jugador del torneo en el que Argentina se coronó campeón. Lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. National Basketball Association de los Estados Unidos, actualmente conocida como la NBA, fue fundada precisamente el 6 de junio de 1946. Una liga que comenzó con la participación de 11 equipos que disputaron 60 partidos durante la temporada regular. Tras varios intentos de crear una liga profesional de baloncesto, la BAA fue la primera que pretendió un lugar en los escenarios como el Boston Garden y el Madison Square Garden. Lo que ayer fue tendencia, hoy es historia. Fue precisamente el 7 de junio 1975 que salió a la venta al público la videograbadora Betamax de la empresa japonesa Sony. Pero es que como nos vamos a olvidar de aquel formato de cassette y grabación analógica que probablemente nos acompañó en tan buenos momentos, pero que lastimosamente en el 2015 la producción de cintas vírgenes se dio por terminada. ¿Conoce usted dónde y cómo se dio la venta del primer helado comercial? Sí, señores, así como lo escuchan, fue el 8 de junio de 1786 cuando mujeres y hombres de Nueva York disfrutaron del sabor del helado luego de comprarlo en una taberna. El helado había llegado hasta allí a través de las recetas conocidas por sus colonos desde los países originarios, las cuales eran preparadas por pasteleros al no existir heladerías en ese entonces. Esto es Retro Trending, porque lo que ayer fue tendencia, hoy es historia.